Con broche de oro cerró Alejandro Funes su candidatura a la alcaldía de Tunja, tras lograr el coaval del Partido Liberal. El parlamentario Rodrigo Rojas le dio la bienvenida a la Casa Roja. Más allá de los colores políticos, nosotros es lo fundamental, y es sacar adelante y superar muchos de los retos y problemáticas que tiene nuestra capital. Nosotros hoy le damos el coaval a un joven, que además tiene el reto de demostrar que hay unas nuevas generaciones de tunjanos que pueden sacar adelante y poner el sitial que se merece a nuestra capital, la ciudad de Tunja. Así las cosas, el conservatismo y liberalismo esperan conquistar la alcaldía. Yo recibo esta responsabilidad con toda la entereza, con la confianza que deposita un partido de tanta representación, de tanto valor y de tanto arraigo en nuestro departamento, para poder asumir estas banderas, sumarlas con las banderas de nuestro Partido Conservador, sumar la ideología y las propuestas y la identidad programática que encontramos en función de la ciudad de Tunja para poder avanzar con este propósito. Para Funes, la polarización política de los trapos de colores debe terminar. Con este acuerdo programático, con el ideario liberal, con la capacidad de trabajo de sus líderes, de sus representantes, una fortaleza mayor para afrontar lo que viene desde acá hasta el 27 de octubre, lograr ser el alcalde de la ciudad de Tunja, pero sobre todo, de ahí en adelante sumar esfuerzos para poder traer desarrollo, bienestar, capacidad de generación de empleo, atención a las necesidades básicas que hoy siguen presentes en la ciudad de Tunja. Luego de recibir el coaval, el candidato a la alcaldía inscribió su candidatura y las listas al consejo en la registraduría municipal.